Corría el año 45 a.C. cuando Córdoba, capital entonces de la Hispania Ulterior, fue protagonista absoluta de la guerra civil que enfrentó a Julio César con los hijos de Pompeyo. Tanto un bando como el otro necesitaban de un puente para alcanzar las murallas de la ciudad, pero la única fuente escrita que nos ha dejado constancia de lo que ocurrió en aquellos días, el Velum Hispaniense, no termina de dejar claro si había o no una estructura consolidada para atravesar el río por su zona menos profunda. Sin embargo, fuera levantado en los últimos años de la República o en los primeros del Principado de Augusto, el caso es que el puente que hoy atraviesa el Guadalquivir a su paso por Córdoba entre la Torre de la Calahorra y la Puerta del Puente es de factura romana. Lo confirman algunos de los sillares que aún a día de hoy se dejan ver en su estructura. El puente tuvo en su origen 16 vanos, de los que 4 son arcos apuntados y el resto de medio punto, apoyados todos en fuertes pilares con tajamares en ángulo. Esta estructura se ha mantenido en pie durante casi 21 siglos, y es que su idoneidad no tuvo discusión alguna a lo largo de la historia como nexo de comunicación entre Andalucía y el resto de España. Así lo atestiguan las fuentes árabes, que hacen referencia al puente romano en algunos textos. Sin embargo, las constantes crecidas del río y la fragilidad de la piedra caliza con la que fue construido hicieron que la estructura necesitase numerosas reparaciones. Hubo épocas en las que incluso estuvo prohibido transitar por él, dejando para las barcas el traslado de personas y mercancías de un margen a otro del Guadalquivir. En 2008, tras una profunda y polémica restauración, el puente romano fue reinaugurado como paso peatonal. En el centro de su balaustrada encontramos un San Rafael del siglo XVI, realizado por Bernabé Gómez del Río, que sirve de vigía junto a los patronos de Córdoba, San Acisclo y Santa Victoria. El puente y las vistas que desde la margen izquierda del Guadalquivir se ven de la ciudad constituyen una fotografía tan hermosa que desde hace siglos conforma el escudo oficial de Córdoba.